Claro que se les va a dar certeza jurídica. Como lo he dicho, cada peso, cada dólar, cada yen, cada euro que se invierta en Aguascalientes será respetado. Aquí la propiedad privada se respeta. Tenemos una constitución local, también que hemos estado trabajando para que haya certeza jurídica. Se propuso el año pasado una reforma judicial en donde se fortaleció la carrera judicial y en donde se fortaleció el presupuesto para impartir justicia, para que pudiéramos tener el número de jueces per cápita, de acuerdo a lo que al crecimiento poblacional de Aguascalientes. Y por eso también creemos que aquí en Aguascalientes, y yo también pido al Congreso, pues que se respete también esa carrera judicial y que podamos respetar a todos los que tienen la experiencia en los juicios y en todas estas actividades judiciales, ¿no? Entonces, vamos a trabajar muy fuerte para que en Aguascalientes, como lo comentábamos, se les dé esa certeza jurídica. Aquí se respeta la propiedad privada.